La Agencia Peruana de Noticias Andina fue fundada en 1981 con el propósito de convertirse en el medio de comunicación oficial del Estado peruano para distribuir entre todos los medios de comunicación del país y del extranjero información relacionada con el manejo de las diferentes actividades que cumple el Estado peruano en todo el país. Andina se encuentra en este momento consolidando su posición como medio de comunicación especializado en comunicaciones digitales. Hemos logrado un importante posicionamiento entre los medios de comunicación, tanto escritos, radiales, de televisión, portales web, con la presencia de nuestras noticias, reportajes, fotografías, videos. Nosotros hemos comenzado a trabajar esta fase de cambio para introducirnos de lleno en lo que es el periodismo digital desde aproximadamente el año 2002-2003. Durante todo este tiempo se han hecho importantes inversiones en la adquisición de computadoras, de equipos de grabación de video, cámaras fotográficas digitales, y también incluso contamos con aparatos modernos para captar noticias como son los drones. Además, contamos con un estupendo estudio de televisión online. En sus 36 años de fundación, la Agencia Peruana de Noticias Andina se ha puesto como propósito crecer para el mediano plazo en su internacionalización. Queremos ahora, luego de pasar a entregar información a los medios de comunicación locales, queremos pasar a entregar información a los medios de comunicación regionales. Empezar por los países de América del Sur y luego ingresar al mercado de otras latitudes. Hola, hola. Hola, ¿cómo están? En el Museo Cementerio Presbítero Matías Maestro, la muerte representa belleza plasmada en cientos de esculturas en nichos, criptas y mausoleos de personajes importantes de nuestra historia. Tenemos esculturas de mármol, de bronce, de piedra, son 766 que destacan aquí. Tenemos presidentes, tenemos militares, escritores, toda la historia del Perú plasmada aquí en este gran aposento, ¿no? Las personas vienen por ver al único enterrado de pie, a José Santos Chocano, al poeta, al escritor que pidió ser enterrado de pie en un metro cuadrado, como le dice ese epitafio. También vienen a ver al famoso niño Ricardito, el patrón de los cacholeros, el milagroso, le vienen a pedir trabajo, salud. Los visitantes buscan en especial la cripta de los héroes. Allí yacen los héroes más insignes de la historia del Perú. Francisco Bolognesi, Andrés Avelino Cáceres, Alfonso Ugarte, Pedro Ruiz Gallo, Leoncio Prado, ¿no? Tenemos a Aurelio García García, ¿no? A Lizardo Montero. Aquí también reposa su diseñador, el sacerdote Matías Maestro, y sobre este camposanto se cuentan diversas historias, como la del pabellón de los niños, donde se dice salen duendes en la noche. Han pasado episodios dramáticos como la peste también que ha habido acá en la fiebre amarilla, también acá en Lima, ¿no? Hay mucha gente enterrada por eso, ¿no? Sí, hay mucha gente, incluso el niño Ricardito y los niñitos, ¿no? Que como no había vacuna, morían ellos, como una pandemia grande, ¿no? En esa época, ¿no?
Considerado un testimonio viviente del pasado y presente de la República Peruana, el Museo Cementerio Presbítero Matías Maestro es una joya que debe ser valorada y visitada por grandes y pequeños. Desde Cusco, como parte de la estrategia Antes Perú en heladas y friajes, mando anticipadamente un saludo a Andina por su aniversario, que cumple el 12 de junio, y espero que sea muy... Un saludo especial en el 36º aniversario de la Agencia Peruana de Noticias Andina. Un abrazo especial también a los hombres y mujeres que se dedican todos los días a informarnos sobre lo bueno que hay en el Perú. Un abrazo. Agencia Peruana de Noticias Andina está de fiesta este 12 de junio, cumple 36 años de aniversario. Un saludo de parte de Melcochita. No se olviden, ¡no vengan! Cómics y la tecnología llega con Fanatics. Un programa de fans para fans en Andina Radio Online. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos de nuevo en la programación especial de Andina con motivo de los 36 años de la Agencia de Noticias Andina. Ya saben que pueden seguir nuestra cobertura a través de redes sociales y estamos paralelamente en Facebook Live con el hashtag Andina36Años, pero también con los hashtags Andina Canal Online y Andina Radio Online. Les saluda Sofía Pichigua y hoy tenemos un programa especial de Fanatics, una edición especial para hoy lunes, y vamos a conversar sobre dos temas bastante importantes. Y el primero está justamente vinculado sobre la Agencia Andina y sobre las innovaciones tecnológicas que ha realizado la Agencia Andina. Para empezar, les tengo el suplemento especial del Diario Oficial El Peruano con motivo de los 36 años de la Agencia Andina. Si es que no lo han revisado todavía, pueden ingresar gratuitamente al portal de la Agencia Andina, www.andina.com.pe, y hacia la derecha superior van a encontrar un banner bastante interesante que muestra la portada de este suplemento especial. Y en la página central vamos a tener un tema que les puede causar mucho interés porque se tratan de datos específicos sobre el uso de la tecnología y las redes sociales en la Agencia Andina. Por ejemplo, podemos notar que a partir del 2012 se trabajó de lleno en las redes sociales, pero en realidad las redes sociales de la Agencia Andina comenzaron a ser utilizadas mucho antes, incluso desde el 2007 ya teníamos presencia en Internet y obviamente en la web, que nació en el 2003.
para que nos acompañe en esta discusión sobre cuáles han sido las innovaciones de la Agencia Andina en materia tecnológica. Tenemos a Marco Milla, él es desarrollador de Editora Perú, la casa de la Agencia Andina. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y más que una invitación, digamos, quiero darle un saludo especial a todos los periodistas de la Agencia de Noticias Andina que cumplen hoy 36 años de ardua labor informando al país y al mundo, ¿no? Muchas gracias por todos los saludos y en realidad con Marco trabajamos muy de cerca desde que yo ingresé a Andina en el 2014. Siempre hemos estado en comunicación constante porque ahora la realidad nos mantiene de esta forma, nos obliga también a trabajar con un equipo multidisciplinario y Marco ha sido uno de esos aportes bastante importantes para la agencia. Marcos, uno de los eventos más interesantes de Andina recientes es el lanzamiento de la aplicación móvil. Así ¿verdad? Es. Bueno, te comento, Sofía, un poco el tema de las aplicaciones móviles. En realidad es un paso que se dio a la Agencia Andina en el año 2015, ¿no? Precisamente siempre buscando ser la vanguardia en temas tecnológicos a nivel nacional. Y digamos, antes del 2015 se dio el lanzamiento de la página web en un formato especial, responsivo. Digamos que los contenidos de la agencia son adaptables a los contenidos de los dispositivos móviles, que en este caso son los celulares y los iPads, ¿no? Las tabletas. Y ahora el consumo de dispositivos móviles se está incrementando cada vez más. Estamos en miras de que los usuarios mayormente, por ejemplo en Facebook, tenemos a nivel Perú 19 millones de usuarios que se conectan cada mes a Facebook. Me hablo a nivel nacional con cifras oficiales de esta red social. Y más del 80% se conecta a través del móvil, ¿no? Andina sigue esta tendencia. Así es, en efecto, precisamente son las nuevas generaciones las que, digamos, nos dieron, digamos, esta posibilidad a la agencia de poder mostrar nueva apertura de nuevos productos, precisamente el tema de los dispositivos móviles y los apps, como son el caso de los dispositivos tanto para Android como iOS, que precisamente acá podemos ver el aplicativo móvil, podemos ver de repente acá la cámara nos puede captar la imagen, precisamente acá es si podemos ver, estamos con la noticia actual precisamente del incendio que hemos tenido en la mañana en Mesa Redonda, ¿no? Sí, este incendio de hecho es tendencia aún en redes sociales, principalmente en Twitter y en las tendencias de Google también podemos monitorear de cerca ese tema y de hecho para los que estén interesados en participar en este programa a través de redes sociales, Andina 36 años también es tendencia ahora, si es que revisan su Twitter van a poder encontrar una serie de mensajes y saludos de parte de la audiencia de la Agencia Andina al que agradecemos bastante. Hemos hecho un momento en Twitter agrupando todos los saludos de los lectores, de las instituciones públicas y obviamente es un agradecimiento bastante cercano con nuestros seguidores también. Así es. Sobre así es. La aplicación en sí misma, ¿cómo la pueden conseguir los usuarios? A ver, los usuarios la pueden descargar los aplicativos ya sean en las tiendas virtuales de Apple, en Google Play Store. Están en dos versiones actualmente. Pensamos adquirir la otra versión que es para el tipo de Microsoft. Pero eso estamos viendo porque también nuevas funcionalidades vamos a implementar en los próximos meses. Precisamente vamos a hacer un relanzamiento de la página web de Andina en los próximos meses. Digamos, esas son un poco de las novedades tecnológicas que se nos viene de aquí a futuro, ¿no? Claro, y para los que deseen descargar el aplicativo, solo tienen que entrar, como bien Marcos nos comenta, a su tienda virtual de Apple o de Android y uh-huh. buscar Agencia Andina. Así es, solamente buscando Agencia Andina pueden encontrar tanto en las tiendas virtuales del Google Play Store o del Apple Play Store, ¿no? Y bueno, van a poder ingresar automáticamente el aplicativo, no tienen que registrarse, no les va a costar ni un sol, entonces resulta bastante interesante estar informado en tiempo real sobre cualquier evento noticioso a nivel nacional o internacional. Y además, ¿qué tipo de organización tiene el aplicativo? Que quizás pueda interesarle eso también a los lectores. En el tema de navegabilidad de la aplicación tenemos que precisamente entra el usuario al aplicativo y va a poder ver la portada y va a poder informarse de lo último que está aconteciendo en el acontecer tanto nacional como internacional y luego va a poder navegar en las diferentes secciones que tenemos, ¿no? Política, economía, locales, internacionales, cultural y todas las demás secciones que maneja la Agencia Andina. También va a poder visitar nuestra galería fotográfica y nuestra galería de videos, ¿no?
También tiene un potente buscador donde pueda poder también buscar cualquier contenido que le sea de su interés, ¿no? Y también es bastante interesante mencionar que se integra con las redes sociales. Exactamente. Como en los tiempos modernos, digamos, tanto la página web como el aplicativo móvil, si no hay una interacción, digamos, con la parte de red social, digamos, ya no estamos hablando ya del presente y de lo que se viene más adelante, ¿no? Entonces nosotros siempre estamos buscando las nuevas innovaciones a nivel tecnológico para poder implementarlos en estos aplicativos. Claro, y ahora sobre estos cambios que mencionas, ¿se han recogido quizás algunas ideas, aportes de los usuarios? ¿Qué tipo de mejoras se van a poder implementar próximamente? A ver, nosotros de repente en los próximos meses, como te comentaba, vamos a hacer un relanzamiento y las nuevas novedades es los temas especiales multimedia, las líneas de tiempo, poder tener galerías en HD, de repente galerías en 360, ¿no? Son temas y tendencias nuevas que vamos a ir implementando y que poco a poco vamos a también interactuar con los usuarios para poder tener un feedback con respecto a qué aplicaciones o qué nuevas novedades requieren ellos, ¿no? Claro, es importante mencionar que en el aplicativo ustedes pueden dejar comentarios en la tienda virtual, ¿no? Como para que ustedes también en la oficina de IT, de Tecnologías de la Información, puedan recoger esas opiniones, ¿verdad? Exacto, exacto. Sí, precisamente, o a través de las mismas redes sociales, ¿no? Poder tener ese contacto, digamos, cara a cara con nuestros usuarios, ¿no? Genial, amigos. Entonces nosotros vamos a regresar después de una pequeña pausa. No se desconecten, que seguimos con Fanatics por Andina Radio Online y Andina Canal Online. Gracias.
Amigos de Andina Canal Online y Andina Radio Online, seguimos en Fanatics en esta edición especial del programa de Ciencia y Tecnología y Aficiones con motivo del aniversario 36 de la Agencia de Noticias Andina. Hace un momento estábamos conversando con Marcos Milla, él es desarrollador de Editora Perú, que nos conversaba sobre el aplicativo de la Agencia Andina. Y antes de pasar a nuestro segundo tema, quería mostrarles la página de hoy del Diario Oficial El Peruano dedicada a tecnología. Hoy tenemos un tema bastante interesante para todos los aficionados a los aplicativos, porque pueden conocer cuáles son estas aplicaciones indispensables para mejorar su productividad. Y es que en realidad los usuarios tienen un promedio de entre 8 y 10 aplicaciones que se instalan cada mes. Entonces es bastante interesante que puedan instalar no solamente el aplicativo de Andina, sino otros recursos que les pueden servir para mejorar su trabajo. Esta página, ya saben, la pueden encontrar en la página del Diario Oficial El Peruano, www.elperuano.com.pe, y además pueden encontrarla también los días viernes, que sale la segunda página de la semana del Diario Oficial El Peruano. Entonces, con eso paso a mi segundo tema. Hoy vamos a conversar también sobre otro tema vinculado a tecnología y el acercamiento que tienen los ciudadanos con la tecnología. Y para eso tenemos a Ilian Ford, directora fundadora de Democracia Digital. Nos acompaña hoy en este día tan especial para nosotros en la Agencia Andina, porque queremos hablar de cuál es esa participación que tienen los ciudadanos, los peruanos, en movimientos sociales, en causas sociales, que tienen un transformo offline, es decir, que sale del mundo digital y que también puede terminar en un momento en el mundo real, en el mundo offline. ¿Cómo estás, Ilian? Muy bien, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Sofía, por la invitación. Y antes que nada, felicitar pues, por el 36 aniversario de Andina. Es una gran oportunidad para juntarnos y estar conversando estos temas que son tan relevantes para nuestra sociedad. Muchas gracias. Coméntanos un poco sobre esas características que definen al internauta peruano en su participación como un ciudadano informado que participa de diversos tipos de movimientos, causas sociales, etcétera. Sí, por supuesto. Mira, nosotros desde Democracia y Desarrollo Internacional promovemos este programa sobre democracia digital porque partimos de la premisa que hoy en día el ciudadano es un ciudadano digital. Un ciudadano que se ha adaptado muy bien a las nuevas tecnologías, al internet, a toda esta revolución tecnológica en la que estamos viviendo y que evidentemente no podemos darle la espalda, ¿no? Es un ciudadano mucho más crítico, un ciudadano que quiere expresarse, que quiere movilizarse, que permanentemente está recibiendo información, que va en busca también de información, que quiere participar en los asuntos públicos, que quiere controlar, fiscalizar, que quiere alzar su voz. Entonces, eso es un punto de partida fundamental como para examinar otras tendencias que se están dando en nuestra sociedad. No es fortuito, entonces, que se den movilizaciones masivas y situaciones que hemos visto ya desde hace algunos años. Yo siempre pongo como gran ejemplo el caso de la repartija a mediados del 2013, donde por primera vez vimos una masa multitudinaria de jóvenes que salieron a las calles en protesta por ciertas medidas que se dieron desde el Congreso de la República. Y en realidad los temas también son variados, ¿verdad? Los temas son variados y mira, nosotros de Democracia Digital evidentemente no más allá si puedas tener una opinión a favor o en contra del hecho, lo que nosotros rescatamos acá es esa capacidad de la población de salir a las calles, de movilizarse y que son las plataformas digitales el mejor vehículo, el mejor canal para movilizar y para transportar ese sentimiento ciudadano. Entonces, lo que tú dijiste es muy cierto, pasamos del mundo online al mundo offline donde vivimos y donde somos testigos de un cambio concreto. Entonces, en el caso de la repartija vimos que se dejó sin efecto esa designación que se hizo a funcionarios públicos. Más adelante lo vimos con el caso de la ley Pulpín. Recordarán los jóvenes que salieron a protestar tras una ley que fue aprobada, que como te digo, más allá si uno está a favor o en contra, lo interesante del análisis acá es ver cómo se produjeron 5 movilizaciones masivas en todo el país, que finalmente también terminó derogando esa ley que ya había sido promulgada y publicada. Posteriormente, yo creo que el hecho más reciente y que sin duda ha tenido un efecto y un impacto de gran trascendencia ha sido la movilización Ni Una Menos, que se gestó
en las plataformas digitales, comenzó, nació en las redes sociales y con ello vimos una muestra multitudinaria de solidaridad hacia las mujeres, una reacción de parte de todas las autoridades del país, del Parlamento, las comisarías, las Fuerzas Armadas, en fin, la Policía Nacional del Perú, que decidieron dar cabida a estos temas, que es una realidad de nuestro Perú, donde hay, se dan casos de feminicidios, donde se da casos de violencia contra la mujer, y empezaron a volcar medidas justamente para contrarrestar esta situación nefasta en nuestro país. Y en este caso, ¿estamos hablando de una característica de usuarios jóvenes, de millennials, o estamos hablando de un público que en realidad agrupa a la población en general de uso de Internet? Mira, yo te diría que en general, bueno, son los millennials evidentemente los que ellos hacen mayor uso de las redes sociales, los que dedican más horas al día en las redes sociales, navegando, chateando, en fin, haciendo sus múltiples usos. Pero en general, la población está haciendo uso en distintas novedades, más allá del género, de las distintas plataformas del Internet. Es una cuestión transversal que está presente en nuestra vida cotidiana. Y eso también ocurre, ahora que lo mencionas, en casos que no tienen nada que ver con política o con temas sociales tan fuertes, ¿no? Porque las denuncias ciudadanas se dan en realidad todos los días. Estamos viendo en redes sociales y desde la Agencia Andina damos bastante seguimiento a cuál es la participación de los lectores que nosotros tenemos y qué tipo de contenido nos ofrecen. Y es que desde movimientos, por ejemplo, el tema de la rata que aparecía en este centro comercial o en esta cadena rápida de comida, o la cucaracha en esta otra cadena rápida de comida, o cualquier otro tipo de denuncia que es llevada y viralizada a través de redes sociales, también notamos estos cambios. Bueno, exacto, exacto. Así son las redes sociales, tiene este efecto, dominó esta gran característica de poder llegar a miles de personas en tiempos no breves y con un gran alcance. Pero hay que tener cuidado también, por supuesto, qué tipo de información se publica, ¿no? Nosotros desde Democracia Digital siempre promovemos el uso responsable, el buen uso de todas estas plataformas digitales, ¿no? Para fortalecer justamente nuestra democracia, para promover mayor participación ciudadana, para que haya mayor flujo de ideas, de conocimiento, para que haya mayor deliberación, entre otras cosas. Claro. ¿Y qué recomendaciones podríamos brindar a los lectores que nos están siguiendo a través de justamente redes sociales? Estamos en Facebook Live, estamos en Twitter y obviamente también nos encuentran desde la página web de la Agencia Andina. ¿Qué recomendación podrías brindarle para esa participación responsable? Bueno, hay que justamente tener mucho cuidado con el tipo de información que uno informa, que uno escribe a través de las plataformas digitales. Yo sería la idea, y siempre lo he dicho, que por ejemplo, ante presencias de cuentas falsas, ante presencias de trolls, es preferible ser indiferentes. No hay que subestimar a nuestra audiencia, es decir, no caer en ofensas, no caer en palabras inadecuadas, que simplemente no contribuyen al debate y no generan un valor. Por tanto, hay que saber cómo reaccionar ante determinadas situaciones y ante situaciones adversas. Yo sería de la idea que seamos indiferentes y tratar de evitar caer en confrontaciones directas. Claro, y ahora sobre este tipo de comentarios que también se pueden encontrar, los rumores, ¿qué recomendación podrías dar para las personas que suelen quizás tener este mal hábito de compartir, retuitear, cualquier contenido que ven en Internet? Lamentablemente es una tendencia que se está dando en el país y el mundo, ¿no? Es lo de las noticias falsas, es la fake news, que lo hemos visto en distintas realidades del mundo y que también, por supuesto, Perú no es ausente de esta realidad. Y ahí tenemos que saber muy bien cómo lidiar con esto. Lamentablemente las noticias falsas están presentes, lo hemos visto en el Brexit, en el Brexit en el Reino Unido, por ejemplo, que a través de información que está muy ligada a la realidad, entonces que puede ser verdadera tranquilamente, apelan a los sentimientos, apelan a actitudes que conducen más por sentimientos de ira, de odio, de miedo, de rencor, de frustración, entre otras cosas, y eso conduce a ciertos comportamientos. Por ejemplo, en el caso del Brexit,
fue retirarse de la Unión Europea. En el caso de la elección de Donald Trump, por ejemplo, también hubo noticias de esa naturaleza, que se acusaba, por ejemplo, a la contrincante, se denunciaban casos de espionaje, que tranquilamente podía ser real, no había cómo confirmarlo, pero era... Es un mensaje que conducía un comportamiento entre el público, ¿no? Lo hemos visto recientemente en el Perú con lo que ha sucedido con el niño costero, ¿no? ¿Cuántas noticias que se han corrido a través de las redes sociales que generaban esa psicosis, que generaban ese temor, que la gente reaccionaba de determinada manera y sin embargo no había un sustento detrás? Entonces hay que tener cuidado porque es una realidad que está sucediendo, que va a seguir sucediendo y que por tanto hay que educar a la población, a la ciudadanía, porque nosotros somos vulnerables, tremendamente vulnerables, porque si en sociedades con una educación más avanzada caen en ese tipo de situaciones, imagínate lo vulnerables que podemos ser, no solamente ante hechos sociales, sino más adelante podrían ser situaciones políticas o de otra naturaleza. Claro, y ahora que lo mencionas, desde Democracia Digital hay una iniciativa para premiar, ¿verdad?, a esas iniciativas que resultan bastante positivas para la sociedad en materia de democracia digital, justamente. Exactamente, tal como te he dicho, nosotros promovemos el uso responsable, el buen uso de todas las plataformas digitales y desde hace 4 años promovemos el Premio Nacional sobre Democracia Digital. Este año es la 4ª edición, a la fecha casi 200 iniciativas han participado en este premio, iniciativas que compiten en 4 categorías, sector público, sector privado, sociedad civil y sociedad civil y ciudadano. La categoría ciudadano, para que ustedes tengan una idea, siempre es la categoría que más propuestas presenta. Eso te da una muestra de lo que te decía, que el ciudadano realmente quiere participar, que está activo, que tiene una fanpage, que tiene una cuenta en Twitter, que tiene un blog y que de alguna manera quiere contribuir con un bienestar colectivo, contribuir con su comunidad, con su localidad, lo que fuera. Este premio se invita a todos los peruanos y peruanas a participar, es gratuito. Hay una plataforma digital, democraciadigital.pe, para poder postular. Es un formulario bastante sencillo. Simplemente hay que marcar en qué categoría se participa, es decir, una de esas 4. Y el cierre de inscripciones es este 30 de junio. Hemos tenido trabajos muy notables de todo el Perú que ya han participado y que además esto es una excelente oportunidad para dar a conocer cómo se está utilizando las plataformas digitales, qué utilidad se le está dando para buscar un bienestar colectivo, qué aspectos de la sociedad, ¿no?, se quiere contribuir. Porque acá hemos visto iniciativas que buscan alertar, que buscan denunciar un hecho, que buscan compartir información, que buscan informar, en fin. Y sobre temas también de diversa índole, pueden ser temas sociales, temas políticos, temas ciudadanos, temas culturales, temas de diversos fines. Entonces, es una excelente oportunidad. Todos están invitados a participar. democraciadigital.pe. Y más bien, sobre la fecha máxima de postulación. El cierre de inscripciones es el 30 de junio, así que ya tenemos unas semanas que nos quedan para que puedan presentar sus trabajos. Es una excelente oportunidad porque además se les va a reconocer con un aparato de última tecnología que auspicia Lenovo y adicionalmente van a poder participar en la 3ª edición del Encuentro Nacional sobre Democracia Digital, que va a ser en noviembre. Es decir, los ganadores van a poder participar en ese encuentro para dar a conocer su gran trabajo que están haciendo y los resultados que han logrado. Y sobre la participación, ¿se trata también de colectivos que pueden postular a manera grupal sobre una iniciativa o se trata solamente de personas independientes? No, tal como dije, son 4 categorías. La categoría ciudadano, si una persona ha creado una cuenta en Facebook, un fanpage o un blog o una página web que amerita participar, participa en la categoría ciudadano. Sociedades civiles, gremios pueden participar en la categoría sociedad civil. Y luego hay las otras 2 categorías que son sector público y sector privado. Entonces, cada uno pues verá normalmente las categorías, por ejemplo, desde el sector público hemos recibido cosas muy buenas que se dan desde las diversas entidades del Estado, ministerios, el Congreso de la República, los mismos congresistas que han participado incluso y son trabajos bastante positivos y constructivos para nuestra sociedad.
A nivel ciudadano tenemos iniciativas que buscan pues dar un aporte positivo y que buscan hacer un cambio en sus propias localidades. Genial, muchísimas gracias, Ilian. Ella es Ilian Ford, ha estado con nosotros para conversar sobre este premio interesante de Democracia Digital y también sobre las características de los peruanos que participamos en redes sociales de manera activa, sobre causas y también sobre movimientos y otras denuncias ciudadanas. Antes de despedir este programa especial, solamente quería agradecer a algunos de los usuarios que han estado comentando. Tenemos no solamente periodistas o instituciones que han estado difundiendo información en redes sociales, sino también algunos lectores que han mandado sus saludos, por ejemplo, de parte de la Municipalidad de La Molina, nos han enviado un mensaje bastante alentador saludando a todos los usuarios que también forman parte del equipo periodístico. Y si ustedes desean revisar la lista completa de mensajes, recuerden seguir el hashtag Andina36Años en Twitter o en Facebook para que puedan encontrar cada uno de estos saludos que hemos estado recibiendo. Muchas gracias de nuevo, entonces, Ilian, por estar con nosotros. Espero que regreses en una próxima oportunidad para anunciar el ganador. Así es. Muchas gracias, Sofía. Claro, será un placer darles a conocer los ganadores y todos los participantes que han concursado en este gran premio. Muchas gracias nuevamente y espero que manténganse conectados a través de la señal de Andina Radio Online, porque mañana regresamos a la programación habitual. 12 del mediodía pueden escuchar nuestra diversa programación y Fanatics regresa el miércoles a las 2 de la tarde. Recuerden visitar la página web de la agencia Andina, www.andina.com.pe, y seguir las redes sociales para estar informados en tiempo real sobre el acontecer nacional e internacional. La Agencia Peruana de Noticias Andina fue fundada en 1981 con el propósito de convertirse en el medio de comunicación oficial del Estado peruano para distribuir entre todos los medios de comunicación del país y del extranjero información relacionada con el manejo de las diferentes actividades que cumple el Estado peruano en todo el país. Andina se encuentra en este momento consolidando su posición como medio de comunicación especializado en comunicaciones digitales. Hemos logrado un importante posicionamiento entre los medios de comunicación, tanto escritos, radiales, de televisión, portales web, con la presencia de nuestras noticias, reportajes, fotografías, videos. Nosotros hemos comenzado a trabajar esta fase de cambio para introducirnos de lleno en lo que es el periodismo digital desde aproximadamente el año 2002-2003. Durante todo este tiempo se han hecho importantes inversiones en la adquisición de computadoras, de equipos de grabación de video, cámaras fotográficas digitales. Y también incluso contamos con aparatos modernos para captar noticias como son los drones. Además, contamos con un estupendo estudio de televisión online. En sus 36 años de fundación, la Agencia Peruana de Noticias Andina se ha puesto como propósito crecer para el mediano plazo en su internacionalización. Queremos ahora, luego de pasar a entregar información a los medios de comunicación locales, queremos pasar a entregar información a los medios de comunicación regionales, empezar por los países de América del Sur y luego ingresar al mercado de otras latitudes.